Continuamos en directo en Cantabria por la mañana. Espero que hayan tomado buena nota de ese repaso que nos ha hecho nuestro compañero Roberto Macho Quevedo de lo mejor del 2017. 20 minutos nos quedan para las 2 del mediodía para llegar al final de este magazine y como cada miércoles ya está aquí con nosotros nuestro colaborador Pedro García. Muy buenos días. Buenos días. Pedro, además hoy vienes muy bien acompañado. Preséntanos al invitado. Yo creo que sí, todo el mundo de la nieve le conoce, estamos ya metidos de llenos en el invierno. Y uno de los elementos fijos en Alto Campo, Tuna, es el gran Tuna, el que nos va a hablar de esta quedada que hay este fin de semana, de la quedada Telemar, que se organiza ya pensando en este campeonato que tienen organizado para marzo y que nos van a poner al día de esta disciplina tan incipiente que últimamente está cogiendo muchos adeptos. Tuna, José Antonio Solar, para los que no te conocíamos por ese apodo, bienvenido a Cantabria por la mañana. Yo creo que para empezar, me gustaría que nos hablases un poco, para aquellos desconocidos, vamos a hablar de esta modalidad en unos minutos, pero para empezar, háblanos un poco de ese club del que eres presidente. Bueno, pues mira, este club ha nacido por pura afición, somos muy poca gente, porque hay muy pocos practicantes todavía, desgraciadamente, del telemar. Yo creo que más que nada por un poco de desconocimiento, porque es un deporte precioso. Y entonces el club nació precisamente pues para intentar relanzar esta modalidad de esquí aquí en Cantabria, que prácticamente tenía muy pocos practicantes. Ahora, gracias a Dios, parece que se va viendo alguno más. Ya somos alrededor de 15, 20 por ahí telemarqueando. Muy pocos en comparación con el alpino, por supuesto, pero bueno, es algo que ya se va viendo, que en principio pues la gente le cuesta un poquito entrar, ¿no? Porque el que es esquiador ya de por sí de alpino, pues necesita otros esquís, es otro gasto adicional, no sé, en fin, bueno, pues es un poco inconveniente por esto, pero la gente cada día se interesa más, nos preguntan, le gusta, que les gustaría practicar, cómo podrían aprender, y a consecuencia de todas estas preguntas y todos estos detalles que en la pista te van surgiendo, pues decidimos montar el Club Telemar, ¿no? Para potenciar un poquitín la modalidad, y ahí estamos, intentando hacer la primera quedada que será este próximo fin de semana, y luego tenemos una prueba que va a ser campeonato regional, a la vez que puntuable para la Copa de España de Telemar. Y bueno, pues esperando que asista mucha gente, estamos intentando hacer esta quedada, ¿no? Para ir animando un poco el ambiente. Señalas que muchas veces es por desconocimiento. Los espectadores están viendo imágenes precisamente de esta modalidad del telemar, que se diferencia de otras, pero ¿en qué? ¿En qué consiste esta modalidad? Bueno, pues consiste en que llevamos el talón suelto. Se la denomina esquí del talón suelto. Es una modalidad que efectivamente la gente desconoce, pero es de donde nació el esquí alpino. Es la madre del cordero de lo que hoy se llama el esquí alpino. Un señor, Sondren, en 1825, que en una prueba de saltos en Noruega, pues sorprendió a todo el mundo, porque este hombre al saltar hizo una curva al final del salto, cosa que no hacía nadie, y la gente le gustó. Entonces empezaron a modificar un poquitín toda la forma de técnica del salto para llegar a hacer el telemar, ¿no? Que se llama así porque esa prueba se realizó en una región de allí de Noruega que se llama Telemar, y por eso adquirió el nombre este de telemar, ¿no? Entonces, hasta entonces, todo el mundo, los esquís les usaba para ir de una casa a otra, de un pueblo a otro, pero siempre por el llano. Y nunca habían, subir a una pendiente era para ellos imposible. Hasta que este hombre llegó y demostró que sí, que se podía hacer. Y a partir de ahí, esto tomó muchísimo auge en toda Europa, incluso se trasladó a América. Hay una historia de un señor que era cartero, que en Calgary
pues llevaba el correo con unos esquís de Telemar y todo esto, ¿no? Y como los americanos pues son muy hábiles, pues enseguida se lo adjudicaron como para ellos, ¿no? Y la historia viene, es que al final, en otra región noruega, hubo otra gente que a través de estudiar los movimientos que se hacían con los esquís y demás, pues resulta que dijeron, hombre, pues vamos a amarrar el talón a ver qué pasa. Y amarraron el talón al esquí y de ahí nació el esquí alpino. O sea, lo cual quiere decir que esta modalidad fue la pionera para que naciese el esquí alpino en una región que se llamaba Cristianía. Que la diferencia es, así como aquí se ha visto en el vídeo, que una pierna va delante de la otra, en el esquí alpino pues van los dos esquís a la par, ¿no? No, giran los dos a la vez, a la par. Y ahí, bueno, pues ahí nació un poquitín. Esa modalidad nueva de alpino le fue comiendo un poco la tostada al Telemar y la verdad es que se llegó a dejar de esquiar en Telemar y se volvió a recuperar otra vez en los años 70, allá no queda nada, precisamente por los americanos, que empezaron otra vez con material nuevo, con fijaciones nuevas, esquís, de los trazos del esquí les mejoraron y todo esto, y entonces empezó otra vez, pero ya con un boom impresionante, que tanto en América como en Europa es el Telemar es ya una cosa muy corriente. Lo que pasa es que a España, pues en un principio llegó tarde y ahora pues como que somos un poco remolones. Bueno, pero ahora vamos a poner ya la solución con esa primera quedada que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Alto Campoo. Para todos aquellos interesados que se quieran acercar o que con lo que estás contando les despiertes ese gusanillo por conocer un poco más de cerca esta modalidad, ¿qué nos vamos a encontrar este fin de semana en Alto Campoo? ¿Qué tenéis preparado? Pues bueno, mira, tenemos preparado unos talleres para gente que si quería podía apuntarse gratuitamente y para enseñarles los primeros pasos en el Telemar. Y luego tenemos otro grupo que sería para perfeccionamiento de los que ya han como querido empezar y todavía no se les da muy bien y bueno, o quieren progresar. Y luego pues otro grupo que haría algo de travesía y luego pues unas bajadas por toda la estación, un poco para que se vea a todo el mundo en grupo y se vea cómo se esquía y todo esto. Esto es en principio la base de la quedada. Y luego, por supuesto, pues habrá una comida y unas copas y todas esas cosas que... para pasarlo bien. Digamos que este es el aperitivo de lo que podremos disfrutar en el mes de marzo, ¿no? Efectivamente. De lo que se trata es de que la gente lo vea y a ver si se va animando. Y ya que es un campeonato regional, pues a lo mejor hay algunos de estos que están un poco que sí, que no, y se decide a decir, bueno, pues voy a hacerlo y participa. Ayer precisamente comentábamos aquí en el magazine que había aproximadamente 20 kilómetros esquiables en Alto Campoo. Me imagino, José Antonio, que estáis muy pendientes de las predicciones para el fin de semana. Pues sí, estamos... Día a día, minuto a minuto, consultando. Estamos muy pendientes. De hecho, teníamos hasta la duda de si lo íbamos a poder hacer esta quedada, porque hasta esta semana estaba la nieve muy justita. Y bueno, gracias a Dios, pues estas nevadas que han caído han dejado la estación bastante redondita, con una nieve fenomenal, nieve en polvo muy, muy buena. Y bueno, pues esperemos que nos haga buen el fin de semana para poder aprovecharlo, ¿no? Y que la gente que venga, pues que se lleve un buen sabor de boca y que todo el mundo quede contento, vaya. ¿Os está costando mucho llevar todos los preparativos en este tipo de quedadas? Pues hombre, un poquito sí, porque es la primera vez, no tenemos experiencia, andamos un poco despistadillos y bueno, como todo esto se mueve mucho por las redes sociales, pues como no lo manejes un poco bien, pues te quedas un poco perdido, ¿no? Y gracias a Dios tengo un buen compañero, Jesús Pedro, que está el hombre rompiendo el alma y bueno, pues lo está haciendo muy bien y consiguiendo que venga gente de País Vasco, de Asturias, de León, Valladolid, de Madrid. Esperemos que haya una participación un poco, aunque no sea muy grande, pero... Poco a poco. Sí, y que esto pues, bueno, pues vaya resultando y el año que viene pues se puede hacer una que sea
todavía más mejor, grande. Más todavía. Grande. Pedro, pendientes de las predicciones, también seguís para ver si por fin podemos celebrar esa vaca gigante que llevamos ya esperando unos cuantos meses. Pues así, tenemos que seguir esperando, Lucía. De hecho, esta semana se ha estado a punto de activar la alerta. Se ha decidido ayer por la noche, a las 12 de la noche, con los partes que se manejaba de la EME, del Centro Europeo y de Energía Europea Marítima, en consonancia con el análisis que nos ha pasado el meteorólogo, que ahí estuvimos dudando, pero se ha desinflado un poco el parte, con vientos que van a cambiar y soplar con un poco de fuerza, y no va a ser lo suficiente para llegar a conseguir esas olas entre 6 y 7 metros que queremos mínimo para el campeonato, y ante la duda y el riesgo, pues vamos a seguir esperando a ver si tenemos más suerte. Parece que las mares ahora son más propicias de otoño que de invierno, están viniendo muy seguidas desde lo que fue ya final de año, desde el 30 de diciembre del pasado año, el 17, de estos últimos días, y están dándose estas borrascas continuas con marejadas que están entrando continuamente. Seguiremos y esperemos que alguna de ellas desemboque en que podamos activar la alerta y celebrar el campeonato. Para recordar a los espectadores del programa, decir que la vaca gigante, muchos puede que se piensen que es una prueba que hacemos aquí a nivel regional, pero es que es una prueba reconocida a nivel mundial, es una prueba de las más importantes en lo que refiere al surf. Bueno, es otra prueba más, es un orgullo que sea una prueba pues con reconocimiento, y ver cómo surfistas de todos los puntos del planeta la conocen y quieren venir a surfear a Santander, a Cantabria, y coger esta ola que tenemos aquí a 5 minutos escasos del centro de Santander, un lujo, y la verdad es que para nosotros es un orgullo también como club organizador pues ser ese elemento comunicativo, y que pues estamos muy contentos y satisfechos, Lucía. Es tal la acogida que tiene esta prueba cada año, cada vez es más, que desde la organización siempre os estáis rompiendo la cabeza para que la gente cada vez también sea mayor, el número de personas que va, que lo pasemos bien y que estemos más cómodos, Pedro. Así es, este año, aparte de lo que es la parte de competición, hay un esfuerzo bastante importante del club con una empresa a la cual se ha llegado a un acuerdo para dar una serie de actividades y servicios a lo que es el exterior y a lo que es la parte terrestre, digamos, para que el público pueda asistir a un evento deportivo único, espectacular, y aparte disfrutar de una jornada deportiva con una serie de servicios y actividades que otros años hemos tenido, pero que este año van a superar a lo que ha habido otros años. Entonces planteamos y pretendemos que el público pase una jornada, ya te digo, deportivo, festiva, que puedan estar ahí en la zona de Cueto, el Parque La Cantera, y disfrutar de una jornada desde las 9 de la mañana hasta el atardecer, anochecer, que acabe la prueba, para disfrutar de estas olas y de estos surfistas. Bueno, pues pendiente, seguiremos de esas predicciones para ver y conocer cuándo se podrá celebrar ese campeonato de la vaca gigante. José Antonio Solar, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana, y por lo que respecta, muchísima suerte también este fin de semana, y te esperamos en unos meses para hablar de esa prueba del mes de marzo. Yo encantado de poder volver y que me hagáis esa invitación, y muy agradecido por poder demostrar a la gente que lo que hay por aquí. Muchísimas gracias, José Antonio. Pedro, tenemos una cita antes, la semana que viene. Gracias, Lucía. A todos ustedes, nos vamos a despedir con un vídeo de presentación precisamente de la vaca gigante de este 2018, para que se hagan una idea de lo que vamos a poder ver cuando se celebre. Que tengan una feliz tarde. Hasta mañana.